Melodía, ritmo, armonía y todo eso que no sabemos de una canción hasta que hablamos con sus creadores. Entrevista. En Mochila de Canciones. Ahora más que nunca, solito vas. Lo habíamos prometido, uno de los protagonistas de los últimos 20 años del rock nacional argentino, Germán Dafuncho, líder guitarrista de Las Pelotas, pasa por Mochila de Canciones y nos comenta cuáles son sus expectativas para esta gira española que lo va a traer al Festival Vibra Argentina. Las expectativas son altísimas. O sea, tenemos muchas ganas de tocar en España. Nos gusta mucho tocar en España. Compartir la música con la gente que vaya. Así que te diría que estamos muy ansiosos. Esperando el momento de llegar y de poder tocar, ¿no? Le dije a Germán que lo más probable fuera que muchísimos argentinos estuvieran viendo a Las Pelotas el 31 de mayo en el Festival Vibra, pero siempre queda esta chance de alguien que ve a la banda por primera vez. Y quería saber si ellos pensaban en esta situación de estar presentándose por primera vez para alguien que los iba a escuchar. Y esto contestaba. Las Pelotas es una banda que a través de los años se ha dedicado a tocar con la firme convicción que el público, el verdadero público, es el que haces tocando en vivo, ¿no? El que te va a seguir, el que va a compartir los días con vos. Siempre pasa que hay gente nueva y nada, es hermoso saber eso. La actitud siempre es la misma. A nosotros nos gusta mucho tocar en vivo y compartir con la gente. Y justamente le preguntaba a Germán cómo es que organizaban y preparaban el material para esta gira. Y él nos contó una anécdota muy divertida. Lo escuchás a Germán Dafuncho, líder de Las Pelotas en Mochila de Canciones. Mira, somos una banda que... Te voy a contar una anécdota rápida. Hace unos meses atrás tocamos en un lugar muy grande en Buenos Aires y se nos ocurrió compartir con la gente nuestra el armado de la lista. Entonces le escribimos a fans, gente de toda la vida, que eligieran 25 temas, pensando que ahí íbamos a tener íbamos a tocar exactamente lo que ellos querían. El asunto fue que en total eligieron 120 temas distintos. Entonces, en lugar de ayudarnos, nos complicaron. ¿Cómo hacemos para prepararlo? Hay tanta música, hay una cuestión que tiene mucho que ver con lo emocional y en el armado de las listas, ¿no? Y eso va a depender un poco cuando estemos allá. Lo único que puedo asegurar es que va a ser un show fantástico. Le comenté a Germán que lo que pasaba habitualmente con bandas como Las Pelotas, que llegaban a España, era que se creaba un círculo mucho más allá de lo estrictamente musical, que se formaba una especie de comunidad en la que por un momento estábamos todos tan lejos y tan cerca de nuestro país. Quería saber qué opinión tenía Germán acerca de esta situación y esto nos decía. Sí, estamos conscientes de lo que decís. Esto de... Hay mucha gente que se ha ido del país para buscar un nuevo futuro y es inevitable, ¿no? Uno formó parte de su vida durante tantas veces y tanto tiempo que es inevitable. Te digo que es algo emocionante y generalmente la emoción lo que hace es todavía potenciarte para los shows. Estás escuchando a Germán Dafuncho de Las Pelotas y una de las últimas preguntas que tenía, no podíamos dejar de omitir la situación actual en Argentina, y una palabra que estoy escuchando bastante, bastante seguido, tiene que ver con la palabra resistencia. Y también pensé en el arte y en las canciones, cómo representan una actitud, una expresión artística de barricada, de defensa cultural. Y le pregunté,
a Germán si creía que esta era actualmente la función de la música. Y esto nos contestaba. La palabra resistencia es algo que está en mí desde que empecé a ser músico. Vos pensás que la primera banda que formé parte fue Sumo. Y nada, desde ese momento en adelante siempre nuestra vida fue resistir y decir las cosas que uno siente. Las bandas que van a este festival son todas muy distintas. Cada uno va para un lado distinto o su propuesta es distinta y eso es lo maravilloso. Pero Las Pelotas es una banda que todavía hay temas de hace 20 años atrás que todavía siguen siendo actuales. No, somos una banda que se fue, que nunca estuvo en el sistema comercial, en el círculo comercial de artistas fabricantes de productos agradables para la gente. Siempre nos pareció mucho más importante hacer buena música y decir las cosas que uno sentía, que uno siente. Es lo maravilloso del arte, el poder compartir sentimientos, pensamientos y latidos de corazón con la gente. Última parte de la entrevista con Germán Dafuncho de Las Pelotas, y le pedimos un saludo para Mochila de Canciones, para la radio y también una invitación para que todos se acerquen a verlos el 31 de mayo en la nueva cubierta de Leganés en el Festival Vibra Argentina. Bueno, para la gente de Mochila de Canciones, soy Germán Dafuncho, cantante de Las Pelotas. Les dejo un gran saludo, un fuerte abrazo y nos vemos pronto. Y también un gran saludo para la radio, ¿no? Onda del Plata. Gracias por el apoyo. Y bueno, reiteramos este entonces, Las Pelotas, venir, 31 de mayo, en la nueva cubierta de Leganés, seguramente Fernando sonará. Ruiz Díaz, presentarse en pasillo número 18. Este tema, un clásico de Las Pelotas, y que ahora escuchás en Mochila de Canciones. Vamos con esta, chicos. A brillar, salud. A brillar.